la señora Cristina Iriarte está? Bueno, Paulina. Háblame del séptimo circuito nacional de teatro. Sí, es el tercer año que se hace en Salta como sede nacional y es un año bastante especial porque se recuerda, bueno, camino hacia la independencia, el festejo del bicentenario y además este año toca todos los elencos internacionales que vienen año de por medio al Festival La Teatro. ¿Y qué vamos a ver en este circuito? Este circuito está bastante interesante porque inauguramos con el Bululú, una obra emblemática del teatro independiente argentino. Continuamos con Teatro Danza, con Nueva Imperfecta, una obra muy interesante, nueva. Después es el turno de los españoles con Exitus, una obra sobre las relaciones y sobre la importancia de tener cercana la cuestión de la muerte. Amar, de Alejandro Catalán, director muy, muy conocido y aparte que está en boga en este último tiempo con el nuevo teatro argentino. Pero contame la procedencia de los elencos, ¿de dónde vienen? ¿Cuánto tiempo va a durar el festival? El festival dura 6 días, del 28 al 2 de septiembre, del 28 de agosto al 2 de septiembre. Después tenemos obras emblemáticas como, por ejemplo, Karamazov, que es de César Brieux, que viene con el elenco italiano. La importancia de este festival es que van a venir elencos de todas partes del mundo y también de distintos lugares de la Argentina, es decir, lo mejor del Teatro Nacional también va a estar presente. Después tenemos también procedencias distintas como Italia, que viene con dos propuestas. Una propuesta de calle, que se llama Ay, l'amor, al aire libre, que va a ser en el Paseo de los Poetas, el sábado 1 de septiembre a las 7 de la tarde. Y otra propuesta de sala, que es Karamazov, que en realidad es con un elenco bastante compuesto porque lo dirige César Brieux, que es un argentino que residió en Bolivia mucho tiempo y que ahora dirige el Teatro Elena Romagna de Italia. Y así tenemos una diversidad de cosas que no se lo pueden perder. Este año está impresionante. Hay de todo. ¿En dónde va a ser? Decime las salas, los costos de las entradas. Las entradas salen 10 pesos, todas las funciones. La de Ay, l'amor, que es al aire libre, es entrada gratuita. Y tenemos las salas que nos acompañan siempre, que son las de la Casa de la Cultura, en Caseros 460. Y después tenemos la sala de la Fundación, que aloja a los españoles, con Exitus. Y bueno, y el espacio del Paseo de los Poetas, que este año se suma a nuestras locuras de todos los años y que realmente está muy divertido hacerlo. Bueno, si queremos ver la programación más detallada, ¿dónde la podemos buscar? Pueden entrar a internet, a saltaviveteatro.com. Para que todo el mundo se entere. Y para que no se pierdan nada. Bueno, muchas gracias, negra, que te vaya muy bien. A ustedes. Contame, María Marta, ¿qué se viene para el Mozarteum este fin de semana? Este fin de semana, el sábado 25, hay lo que presentamos es el grupo de danzas contemporáneas de la Universidad Nacional de San Martín, dirigida por Oscar Araiz, que, bueno, como todo el mundo sabe, es una personalidad en la danza, reconocido acá y muy reconocido en el exterior también. Decime, ¿dónde van a estar? La función es acá en el Teatro Provincial a las 9 de la noche, este próximo sábado. ¿Qué es lo que vamos a ver del ballet? Es todo contemporáneo y son cosas muy interesantes en que se fusionan distintas técnicas o distintas músicas. Lo primero se llama Pulso y combina música de John Adams, que es un compositor de Estados Unidos contemporáneo, con la técnica del malambo argentino. Uh-huh. Lo que se ve después es sonidos negros en que hay una parte masculina que está representada por textos de Borges y música de Piazzolla, una parte femenina que la representa música de Gershwin, unas canciones románticas de los años 40 de Estados Unidos. Uh-huh. Y después es como que estas dos atmósferas femeninas y masculinas se unen en un tema de Memphis la Brucera. Uh-huh. Y después hay sobre música clásica de Ravel, El mar, que bueno, es un poco el mar como una metáfora de la interioridad de las personas, ¿no? La calma, la tormenta, las profundidades. Bueno, invitemos de nuevo a la gente. ¿Qué día y a qué hora?
Es entonces el sábado 25, este próximo sábado, en el Teatro Provincial a las 9 de la noche. Bueno, ¿las entradas están en venta? Las entradas están en venta acá en el mismo teatro. Bueno. Que, bueno, esperamos que todos vengan, porque va a ser una noche excepcional. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Empiezan pozos, la paciencia es un bosque helado, a donde acampan los corazones rotos. No te duelen los ojos de tanto mirar para atrás. ¿Pareció eso? Me pareció muy bueno, muy prolijo. Realmente lo vi varias veces a Charlie, lo vi en distintas etapas de su vida y creo que esta ha sido la vez más prolija de un show verdaderamente, sin ningún tipo de fisura, de ningún lado personal ni musical. Creo que confirma un gran momento, ¿no? Charlie tiene esa capacidad de reinventarse todo el tiempo y lo ha demostrado una vez más, quizás cuando menos fe le teníamos, ¿no? A pesar de todo eso, el tipo se reinventa a sí mismo presentando un show nuevo, buscándole la vuelta a sus canciones anteriores, no quedándose en lo mismo de siempre. ¿Qué onda la lista de temas? Y la lista de temas osciló entre super hits, como qué sé yo, Me Siento Mucho Mejor, como Influencia, como Tu Vicio. Yo creo que fue una excelente conjunción de hits, de buen show, de canciones para fanáticos y un Charlie que, contrariamente a lo que pensábamos, se mueve cada vez más, está muy lúcido, sí, y está cada vez, creo yo, por un buen camino, más profesional que nunca, quizá, anda a saber. No sé si para rato por la edad, pero aunque sea, tiene para una buena cantidad de shows. Decía la gente que está con él recién, cuando terminaba, que este show y el de Tucumán fueron los dos mejores desde que volvió el 23 de octubre de 2010, ¿sí? 9, perdón, público, en Vélez. ¿Qué te parece? El público bien, sí. Thank you.
público, eso estuvo bueno. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias.